está queriendo comprar una casa de nueva construcción, necesita un realtor que sepa cómo representarlo en este tipo de compras, ¿sí? Porque cuando está comprando una nueva construcción, hay muchas cosas que no le van a decir, que usted tiene que saber a la hora de negociar con ellos. Casi todas las nuevas construcciones están dando diferentes tipos de incentivos que usted debe saber, porque si no, puede ser que no les toque. Así que lo único que tiene que hacer es llamarnos a nosotros, porque nosotros lo vamos a estar representando completamente gratis. Cuando está comprando una casa de nueva construcción, usted a nosotros no nos tiene que pagar nada. La constructora es quien nos paga a nosotros. Es por eso que si usted va a tener prácticamente un abogado de gratis y es engorroso este tema de nuevas construcciones, llámenos, porque la consulta es completamente gratis. Nosotros le podemos enseñar diferentes comunidades y nosotros vamos a lucharle por usted la mayor cantidad de detalles que podamos negociarle para que la constructora le consiga lo mejor posible. Y le vamos a explicar exactamente todo el proceso de la compra, todas las opciones que tiene. Le vamos a hablar claro desde el principio para ayudarle a usted que tome la mejor decisión. Mi nombre es Juan Carlos Carrera. Soy realtor ingeniero y estoy aquí para ayudarle a comprar su casa, así sea nueva o resale home. Llámenos por una consulta completamente gratis. Bueno, aquí estamos en una casa de nueva construcción. Esto es lo que ustedes van a estar esperando cuando van a una casa de nueva construcción. Acá tenemos a Kat, especialista. Nos va a estar explicando todos los diferentes features que una casa va a tener, las diferentes características que una casa va a tener cuando esté eligiendo una casa nueva, porque no siempre lo que usted está viendo en estos momentos viene incluido en la compra de la casa, sino que hay diferentes modelos y hay diferentes opciones. Kat nos va a explicar un poquito sobre diferentes comunidades y nos va a estar explicando cuáles son esas cosas que pueden cambiar cuando usted está comprando una casa nueva. Hi Kat, how are you? I'm good. And yourself? Good, good, good. So we are a spec builder, which means that we choose everything for the homes. So there's nothing for the buyers to choose. It's going to be an easy process. Just move in quick, ready homes. We do select either granite or quartz for the countertops. So we have a couple selection here on the table of some options that we put together. If they wanted to change like the flooring, let's take for instance, they would have to do it after close and okay. On their dime. Cuando usted va a ver una casa, ya la casa tiene todo ya, pero estos son algunas de las cosas que usted pudiera ver en alguna de las casas. El precio va a determinar la cantidad de cosas que ya tiene hecha la casa y ella nos va a explicar ahora un poquito. Okay. So for instance, the 42-inch cabinets, we spec that with the crown molding. That's something that we always upgrade in the home, so you'll find that. Por ejemplo, yo les voy a poner en la pantalla, por algún lado va a salir esto que les estoy enseñando acá. Son los diferentes tipos de modelos que pueden encontrar y los precios dependen de estas cosas que ella nos va a estar explicando ahora. So the appliances that come with the home are going to be the Whirlpool, microwave, oven, and then the dishwasher. So the, that it is included. Those are going to be included in all of our homes. What is not included? Would be the refrigerator and the washer dryer. El refrigerador, la lavadora y la secadora es aparte. Lo bueno que tiene esto es que están dando 3% para los costos de cierre. Es una de las cosas cuando usted está queriendo comprar una nueva casa que las constructoras están dando eso. So, en dependencia de qué comunidad usted está comprando, ellos tienen diferentes tipos de incentivos. Dice que tiene una, Rosalind, que también se la voy a mostrar por acá. Rosalind sería 4% y vamos a ver otra comunidad de Alcott, sería 3%. Los incentivos, si no utilizas todo el incentivo, o sea, puedes optar también por la opción de comprar. Ellos te pueden comprar puntos para el rate buy down, bajar un poquito el interés y poder, bueno, tener un pago más flexible. Y la otra opción que tú puedes tener es comprar los refrigeradores, lavadora y secadora. También lo puedes comprar con la parte de los closing costs que no usaste o que no fueron necesarios para el préstamo. Si te sobra un poquito, se pueden usar también para esas dos opciones, para el rate buy down, y se puede usar también para comprar el resto de los appliances que te falten en la casa. ¿Cuánto sería, Pedro, que pudieran tener las personas con el 3%? ¿Cuánto representa eso en dinero? Esto está alrededor de los 400, serían como 12,000, ¿no? Serían alrededor de 12,000 a 14,000 dólares. Y si vamos hasta el 4%, pues todavía más. Usualmente los préstamos ni siquiera a veces llegan al 3% para gastos de cierre, lo cual usted tendría una diferencia que podrías usar para comprar el resto de los appliances y tener el match completo, que se ve bien bonito, o incluso para poder comprarlo un poquito al interés y los pagos hacerlos un poquito más cómodos. Si está en 4% serían 16,000 dólares si el precio está en los 400, pero la que está dando el 4%, los precios son en 357, empieza por 357,845 y tenemos otra en 353,795, es decir, depende del porciento, usted puede calcular el porciento, 4%. So, la de 4% son las más baratas, así que si usted está buscando mejor precio, pues eso sería. ¿Y de 4 cuartos? ¿De 4 cuartos? Sí. 4 cuartos por 350,000 y una casa nueva, pues es una opción excelente. Exactamente.
So can you explain a little bit more what they can expect here? Yep, so we usually use the same cabinetry color. So we have a white cabinet. We have it's a mocha color cabinet. It's a very pretty color, and then a slate. So these are usually the three kind of go-to colors that we use for the cabinetry. And then we have more options for the countertops. So actually this is one of the colors that we choose for the home. So we kind of use it within all of the communities. Bueno, independencia del gusto, pues entonces, como le dice el dicho, al que le guste es un celeste, que le cueste, ¿verdad? La mayoría de las veces cuando usted ve algo muy bonito, le va a costar un poquito más caro. So for the Rothville, the plan that we're in, it's gonna have I call it a makeover. Our construction team went back and they redesigned this area. So right now with this area, there's no space for a table, which they went back and they added a nook to put a kitchen table. And then instead of the sink being against the wall, it's now going to be an island. Cuando usted vaya a comprar esta casa, pues posiblemente va a estar completamente cambiada o remodelada, porque esta casa le sirve a ellos para enseñar a todos los clientes que están viniendo cómo es que tengan una idea cómo va a quedar construida la casa. Bueno, cuando usted está comprando una nueva casa, casi siempre tienen un mapa de todas las áreas que se están vendiendo y cuáles son los terrenos que están disponibles, cuál es la que ya se vendieron y cuál es la que no se ha construido nada todavía. Por ejemplo, esta área acá, Tonopah, ya está completamente vendida. Esta solamente está en las casas modelo, no se ha construido mucho todavía acá. Y esta es la que vamos a ver ahorita, donde los verdecitos, en el caso de ella lo señaló como que están disponibles. Los rojos ya están vendidos, es decir, esto que están en blanco todavía no se ha construido. A veces toma tiempo pedir permiso a la ciudad y todo lo demás, y posiblemente entonces después que se pone como que la venta. So, how long it will take to build one property? Let's say that you take one out to the public. I want it. How long it take to build one house? It's usually 4 months is our build time. Si usted ve el terreno está vacío, más así que usted selecciona el terreno, entonces tomaría 4 meses para que se pudiera construir la casa. Este Rosalind, este todavía no está a la venta, pero estos son los modelos que aquí les voy a enseñar, las casas estas que están disponibles. Pero yo no sé, en el momento que usted estaba viendo este video, puede ser que cambie todo. Tiene que llamarnos y ver qué es lo que hay. Usted nos va a llamar a nosotros, nosotros vamos a hacer una cita acá con la constructora. Ok, vamos a ver las casas ahora. Bueno, aquí les voy a mostrar, estamos en la constructora Alcott, este es como la comunidad, ¿no? Alcott Crossing, y estos son dos tipos de modelos de casa que están construyendo en estos momentos. Esta ya está vendida. Esta que está aquí a la izquierda es la que es la Clary Tuscan, y esta está alrededor de los $407,630, para ser exacto. Aquí estás viendo una de 3 cuartos, 2 baños, 1840 pies cuadrados. Esto es lo que vas a ver por acá. Y en este otro lado estamos viendo la Clear Spanish. Hay dos tipos de Clear Spanish. Hay una que entra en 402,500 y hay otra en $411,405 con 3 cuartos, 2 baños, 1840 pies cuadrados. Todos tienen los mismos pies cuadrados, tienen los mismos cuartos, los mismos baños, pero la diferencia es que, por ejemplo, hay un Spanish que tiene más gabinetes en la cocina que otro. Entonces esa va a ser la diferencia, esa que van a ver, de $8,000. Prácticamente va a ser gabinetes de cocina. Pero el Tuscany tiene como estas piedras que están viendo aquí al lado. Esas piedras es la que hace diferencia entre $5,000 te cuesta poner, en otras palabras, las piedras esas que están viendo ahí. This is the Clary with the elevation of the Tuscany. Ella nos está diciendo que hay una diferencia entre esta casa y las otras casas. So, estas son Tuscany, que quiere decir que tienen estas piedras que ustedes están viendo acá. Es como una vista más bonita, refleja como que más moderno. Las Hispanic no tienen esto. Y también hay una diferencia en el borde del techo, si se fijan. Tienen este borde del techo que es como más plano. La que se llaman Hispanic tienen como una cubierta, lo van a ver ahí en el video que lo vamos a estar dejando. Bueno, estamos entrando en la casa. Si te das cuenta, está en pura piedra, todavía no está en construcción, pero más o menos para que usted tenga una idea de lo que el periodo que toma la construcción. So, can you show me? Yeah. So, when you first come in, I do want to point out that the 2 bedrooms are off to the side with the shared bathroom. What else we have? So, we come in this way, you have the garage, 2-car garage. Esta va a ser la puerta del garaje y este va a ser la entrada a la cocina. Miren, con esta isla, muy bonita. The room over here is going to be the laundry room. Acá vas a encontrar el laundry room. Miren qué área más espaciosa. Me gusta la cocina esta. Y a mí me encanta estas. It's the slate color. Yeah, I love it. And this is... This one is a quartz. Eso es cuarzo. So, el color del gabinete es slate.
en inglés. Miren qué área más bonita. Y acá tienes un pantry. Wow. A nice big pantry. Yeah, nice pantry. So it's kind of like another room. Es otra habitación prácticamente. Pero, y el área del laundry, eso es perfecto para las mujeres que quieren tenerlo todo. El pantry, la lavadora, cocinando. Así que, pum, pum, todo rápido y fácil. Y miren qué área de living room más grande. Está muy, muy buena. Y qué patio tiene acá. Oh, ahora vamos a ver el patio. Yeah, the primary bedroom is going to be this way. And then I'll open up the backyard so you can get a sense of the backyard. Okay, vamos a ver el backyard. Miren para esto el patio que vas a tener. Esto tienes que tener mucha imaginación porque todavía no está hecho, ¿verdad? Pero ven para que veas. Mira, el patio tiene un buen espacio. Esto es nueva construcción. Las paredes están bien, bien hechas. Esta ya está vendida, pero hay muchas más que están en construcción. Ahorita las voy a enseñar para que vean todas las que hay en construcción ahora mismo. Vengan para acá. This is the primary bedroom. Good size bedroom, huge walk-in closet. Ven para que veas el walk-in closet. El walk-in closet para muchos va a ser las dimensiones. Es como like 10 by 10. Yeah, it's huge. It's very big. It could be another bedroom. Pueden entrar acá para que vean qué grande está prácticamente todo un walk-in closet. Para que guardes toda tu ropa acá. Tiene, bueno, ahora vamos a ver el baño. So the bathroom has double sinks. There's a little linen closet, and then of course a separate water closet. You can go ahead. Have another closet. El baño tiene este closet y tiene también el toilet separado. Tiene aquí es el área del toilet, todavía no está instalado. Y bueno, aquí tiene la bañera con doble sink. ¿Qué les parece? Vamos ahora a la Spanish para que tengas una idea de cómo luce. Sí. Esta es la Spanish. A la entrada, a mano izquierda, vas a ver un baño para el público y caminando un poquito más, vas a tener un closecito, si fuera un pantrycito. Vas a tener otro cuarto a la izquierda y a la derecha, me imagino que sea el garaje. Exacto, ahí va a estar el garaje. Acá vas a tener el laundry. Es un poquito más chiquito que el otro que vimos ahorita en el Tuscany. Me imagino que depende del área también sea diferente un poquito el tamaño. Cosas pueden variar. Esta es la bocina. Aquí estás viendo, ya esto viene con todo. Si te das cuenta, aquel tiene más gabinetes que esta, la que vimos previamente. Este va a ser el master. Aquí tienes también otro cuarto. Eso ya habíamos visto un cuarto a la entrada. Y por acá tiene otro. Este va a ser como el comedor. Y acá sería la sala porque no tiene closet. Cuando un cuarto o área no tiene closet, puerta y ventana, eso es lo que se tiene que tener para denominarlo como cuarto. Si no tiene alguna de esas tres, entonces no es cuarto. Esto se pudiera considerar como un den o como un dining area o un área de comedor. Ahora vamos al master. Sí. Oh, aquí tiene un pantrycito también. Más chiquito que el otro. El Toscani se veía mucho más grande el área. No sé si será así en todos. Habría que chequear, pero usted puede comparar. Y bueno, este sería la habitación principal, lo que se llama el master. Acá está el baño. Mucho más chiquito que el otro. Ya, definitivamente. El Toscani es como que más premium, ¿verdad? Y la única diferencia son $5,000. Pero esas pequeñitas cosas que estamos viendo acá sí hacen la diferencia. Este es como un closetito que tienes. Esta es la bañera. A mí no me gusta que la bañera, esta nueva constructora, no gaste mucho dinero en los baños, pero es depende, ¿no? Estos son como tipo plástico prefabricado, cosa que después usted puede arreglar, pero tiene que gastar más dinero. No es que se vea feo, ni mucho menos. El walk-in closet acá es más pequeño que el Toscani también. Vamos a ver el área del patio ahora. El patio, como ves, están bastante grandes. Es decir, está bastante grande, una casa de nueva construcción. Déjame decirte que eso depende del área. Hay áreas, por ejemplo, si este patio lo tuviera una casa en Summerlin o en Henderson, costara mucho, mucho más, porque el terreno vale mucho. Y este terreno está bastante grande. Cada casa tiene su propio lote, pero este está bastante bueno. Pero déjame te enseño más. Vamos. Esta área que estás viendo acá viene siendo de esta que es la Spanish y viene con esta área que es para si tienes RV parking. Wow, so nice. So how much would be the area when you have like for RV parking? That's gonna have to go through the HOA. Through the buyer's gonna have to get all the permits and then do what they want to do. What would be the HOA for this property? $65 a month. $65 a month. That include anything else? It's just the community. Just the community. Just maintains the community. But you, okay, $65 is not that much. But usually like the new construction, they always have HOA, right? Yeah, usually they do. What about the other ones that we talk about, like Roseland? For the HOA? Yeah, for the HOA. It's $65 as well. $65 as well. We saw like empty areas on the map. Yeah, they're going to be down the street. You're going to be seeing some empty lots, and those ones are going to be either the Clary or the Bloom. When it gets into the cul-de-sac area, we're going to start building our two-story product, which is called the Montgomery. And then you can go onto our website to look at the floor plans for our community. Esta área que le
les voy a estar enseñando el video ahora, son las que están construyéndose, pero dice que están construyendo muy rápido porque toma 4 meses en construir una propiedad. Eso ha sido todo por hoy. Gracias. Bueno, lo único que tiene que hacer ahora es llamar al número que ve en pantalla o dejar su nombre y su número de teléfono para que alguien de mi equipo lo llame lo antes posible. Lo espero en una consulta completamente gratis. Que tenga buen día. Chao.